Bueno, hoy tocó video. Tenemos que hacerle la nota al ganador del versus de motos, de los chicos de Vintage. Mira, justo me estoy llamando Vintage a él. Así que a él le hablo y le seguimos. Bueno, ahí cortamos con Vintage. Estuvo viendo el lugar. Él ya está allá donde vamos a estar filmando. Y bueno, estuvo preguntando, pidiendo permiso, cosas así. Está todo bien. Un par de lugares lindos, así que. Sí, vamos a ver qué sale. Vamos a ver. Después, cuando estemos llegando, le mostro más. Gracias. Bueno, preséntate. Yo soy Martín de Vintage, es el ganador del versus de motos. Ahora le vamos a echar una lavada y un par de tomas. Después de este, cuando finalicemos este video, vamos a lavar el versus de autos y obviamente el mismo premio. Aparte, digamos, del lavado, si yo los productos que andan por ahí, yo... Ahí están. Bueno, vamos. Acá estamos con el ganador del Versus. ¿Cómo es tu nombre? Hola, yo soy Eric, yo soy el ganador del Versus. Y acá con los amigos de Vintage, dándole una buena lavada a la cagua que ya le hacía falta. Y acá está el Vintage móvil. Acá estamos, Noah. Hola, Noah. Hola, Eve. Y bueno, por allá atrás está durmiendo Amelie. ¿Qué moto tenés? La moto es una Kawasaki ER6N, modelo 2013. La tengo hace 3 años. Está original, lo único que se le cambió es la burbuja que tiene, que es un poco más elevada que el original. Después el resto de la moto está 100% original. ¿Cómo andas, maestro? ¿Qué onda, Norma? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, bien. ¿Cómo estás? Hola, Norma. ¿Todo bien? Smoke from the Zaza, it goes straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Open his lata, then he dancing my chata. Smoke from the Zaza, it goes straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha.
agradecerle acá a los chicos de Vintage, que con sus productos magníficos hacen que nosotros podamos lucir nuestras máquinas, nuestros autos, nuestras motos, y la verdad que muy contento con la calidad de su producto. Estamos. Bueno, entonces ya saben, esto fue el Versus Moto, la ganadora, y ahora viene el auto. Está igual lo mismo, el premio del lavado, el video de YouTube y los productos. En este caso para el auto va a ser un poco más, porque tenemos más cosas, pero en sí ya para el moto esto sería, digamos, lo básico y lo importante. Muchas gracias, Juez Team. Y estaríamos listos entonces. Bueno, muy bien. Gracias a todos. Nos estamos viendo.